Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque nos das el privilegio y el gozo de estar dentro de tus atrios en esta hora. El sábado nos recuerda de dónde venimos, Señor, porque tú eres nuestro Creador, pero también nos recuerda que hoy tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por cada uno de nosotros. Y nos proyecta a un futuro glorioso, cuando de mes en mes y de sábado en sábado iremos para adorar delante de tu trono. Oh Padre, que al abrir tu palabra en esta hora, sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro corazón y produzca tu semilla, un fruto en nuestra vida para gloria de tu nombre. Lo pedimos en Jesús nuestro Señor. Amén. Hace un tiempo cuando de la iglesia me llamaron para invitarme a esta a, a presentar el mensaje en este día. Me dijeron específicamente, "Pastor, queremos que su mensaje lo base en el libro de Marcos, porque va a empezar el mes de febrero y va a ser el tema de estudio, el libro de estudio durante el mes." Y yo me sentí muy contento porque me dijeron en el libro de Marcos, porque creo que todos nosotros tenemos algunos libros de, de la Biblia que son nuestros preferidos, y en lo personal el Evangelio de Marcos es el libro que más me gusta de toda la Biblia. Y hay algunos detalles por los cuales me, me gusta mucho, es el, es el Evangelio más corto de todos, solamente tiene 16 capítulos, eh, dicen que el verdadero autor de los mensajes de Marcos, fue nada menos que el apóstol Pedro. Marcos eh, eh, se, se le conoce como Juan Marcos. Marcos es el nombre eh, latín para el que era conocido en el mundo romano, pero su nombre era Juan y de sobrenombre dice que le decían Marcos, ¿verdad? Era un joven. Ustedes conocen la historia, sobrino de Bernabé, un joven que su madre era la dueña de la vivienda esa donde en la planta alta estaba el aposento alto donde Jesús se reunió para tomar la cena de Pascua antes de morir. Era una mujer de nombre María, muy rica, y Marcos era un joven. Sin duda allí en el aposento alto empezó a escuchar todas las historias de, de, de Jesús y especialmente dicen que fue compañero de giras del apóstol Pedro. Tan es así que en la primera epístola de Pedro, en el último capítulo, casi al finalizar el libro de la primera epístola, llama a Marcos, Marcos mi hijo, mi hijo. Este, dicen que Marcos bebió cada vez que predicaba el apóstol Pedro acerca de la vida de Jesús y por inspiración del Espíritu Santo después escribió las narraciones presentadas por el apóstol Pedro. Y, y pues todo el mensaje, todo el libro está lleno de acción. Eh, como si nosotros vemos lo que hay detrás de cada historia, podemos entender un poquito el carácter de Pedro al momento de predicar, con qué pasión contaba él las historias de Jesús. Bueno, por eso me gusta mucho el Evangelio según Marcos. Eh, la Biblia enseña, hermanos, que cuando nosotros asistimos a la casa de Dios, Jesús quiere tener un encuentro personal con cada uno de los que asistimos a este lugar. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Fíjense lo que dice en Mateo 18:20. Mateo 18:20, miren lo que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión. Dijo él, Mateo 18:20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero este es el 18. Y el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bonita promesa, ¿no es cierto, hermanos? Y aquí estamos más de dos o tres. Y Jesucristo dijo que donde se reúnen dos o tres congregados en su nombre, Él estaría presente en medio de ellos. Y qué hermoso es pensar esta, esta realidad, hermano. Cuando nosotros llegamos aquí, ya el Señor nos estaba esperando porque Él quiere pasar un momento con nosotros y realizar algunas de las obras que Él hizo en el pasado. Ahora fíjense lo que dice en, el, en la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Dice el apóstol, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Así que en esta hora, hermanos, a la luz de lo que el Evangelio de Marcos registra, vamos nosotros a estudiar algunas de las acciones de ese Jesús de ayer, que es el mismo que quiere hacer esas acciones hoy entre nosotros, porque Él vive e intercede por cada uno de nosotros. Miren, hermanos. Las acciones que Jesús realizó en el pasado, en la casa de Dios, lo que vamos a estudiar ahora, las quiere y las puede repetir en tu vida el día de hoy. Unas acciones que impactaron a los asistentes de aquel, aquella reunión. Vamos a leer el relato bíblico que va a ser base de nuestro estudio, nuestra reflexión en esta hora. Marcos 1, 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué do nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, antes de señalar el Evangelio, las acciones que impactaron a los asistentes de la sinagoga aquella ocasión. Es interesante notar que el Evangelio nos presenta la ciudad, el día y el lugar donde Jesús hizo este milagro. Este incidente que de acuerdo a lo que leímos en Romanos quedó escrito para nuestra enseñanza. No es una historia cualquiera, es un mensaje del cielo para nosotros hoy. Lo que ocurrió allá en aquel lugar. La Biblia dice que fue en Capernaum. Y no le resulta interesante que en el Evangelio de Marcos, el primer lugar donde se registra un milagro ocurrió en la ciudad de Pedro. Pedro era nativo de ahí, de Capernaum. Capernaum era un centro urbano muy importante para la región de Galilea en aquellos días. Era la sede de importantes empresas pesqueras. Sin duda alguna, por la ubicación estratégica que tenía Capernaum, Jesucristo la escogió como su centro de operaciones, como la base para su tarea de predicar el Evangelio del Reino de Dios especialmente en Galilea. Saben que los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, que se les conocen como los evangelios sinópticos, describen el ministerio de Jesús en Galilea. Y el evangelio de Juan, de manera específica, describe el ministerio de, de Jesús en Judea. Un dato interesante. De estos evangelios, bueno, además de Capernaum, la Biblia registra que este incidente ocurrió en sábado, porque los sábados Jesucristo entraba a la sinagoga. Esto es un dato muy significativo, hermanos, porque fue en un día especial, en el día apartado por Dios para encontrarnos con Él en su casa de oración. Así fue como se estableció desde el mismo principio de la creación del mundo. Los sábados, el pueblo, los hijos de Dios deben acudir para estudiar su palabra a la casa de Dios. Y Jesucristo acostumbraba a esto, observar el sábado de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y dice la escritura que el incidente ocurrió en la sinagoga, entrando en la sinagoga. Es muy importante señalar esto. Las acciones que Jesucristo realizó aquel día que impactaron a las personas ocurrieron en un tiempo sagrado, el sábado. Ocurrieron en un lugar sagrado, la casa de Dios, la sinagoga. Y para mí en lo personal, mis hermanos, este... Este, esta introducción al milagro que aquí se presenta es como para decirme que el mismo Jesús de aquellos días <laughs> quiere repetir las mismas acciones hoy, cada sábado, cuando venimos a la casa de Dios. Eso que él hizo allá en el pasado. Tiene el poder para repetirlo hoy cuando nos reunimos en la casa de Dios. Pero antes de meditar en esas acciones que Jesús realizó, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué era la sinagoga en los tiempos de Jesús? ¿Qué se hacía en ese lugar? La sinagoga, mis hermanos, era básicamente un centro de enseñanza. Era una escuela donde se estudiaban los escritos sagrados. En esos tiempos el templo era el lugar de adoración, pero la sinagoga era el lugar de enseñanza e instrucción. Y la ley establecía que donde hubiese por lo menos 10 familias judías, debería construirse una sinagoga para estudiar los escritos sagrados. Así que en todos los lugares abundaban las sinagogas. ¿Qué había? ¿Quiénes eran los responsables de las sinagogas, de acuerdo a lo que la Biblia registra? En primer lugar había lo que llaman un principal, un príncipe o el dignatario principal. En cada sinagoga, así se le llama a Jairo, el encargado de la, de la sinagoga de Capernaum. Ya después, en otras partes se, va a entender, se lee eso. Él era el responsable, los principales, los príncipes, de administrar todo lo que ocurría en la sinagoga, de organizar los servicios que ahí se ofrecían. Pero también existía, como quien dice en nuestro tiempo, un tesorero el encargado de recoger las ofrendas. Ellos las recogían y las distribuían después entre los pobres, asegurándose de que cada pobre recibiese suficiente dinero para consumir los alimentos, por lo menos 14 alimentos a la semana, o sea, dos cada día. También en la sinagoga existía lo que llaman un hasán o un ministro. Esta persona era la encargada de la limpieza, de que los rollos que se usaban para estudio quedaran bien guardados o bien quedaran este, desenrollarlos cuando se necesitaba. Era encargado de tocar la trompeta para anunciar que el sábado había llegado. Pero sobre todo este Hassan era el responsable de la educación de los niños de esa comunidad, de utilizar la sinagoga como un centro de enseñanza de los escritos sagrados. Y hermanos, de acuerdo a la arqueología y a los registros históricos, eh, las reuniones en sábado, como en ese día, allí en Capernaún, donde cuando estaba Jesús, se realizaban en este marco. Al frente del salón... Había un mueble parecido a este, donde se usaba para desenrollar los escritos sagrados. Al lado había una silla, una silla desde donde el exhortador, el maestro, el predicador, tomaba asiento y desde allí él enseñaba la palabra de Dios. Pero también al otro lado había un mueble con un cofre. Dentro del cofre estaban los rollos sagrados que habrían que estudiarlos. ¿Saben? Así se desarrollaban. Primero, cuando iba a empezar el culto, todos se ponían en pie. Y entonces... Leían lo que está registrado en Deuteronomio capítulo 6. Abran su Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 6 y versículos eh, del 4 en adelante. Todos de pie repetían esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que cuando iniciaba el servicio lo hacían toda la congregación puesta pie recitando estas palabras. Después de eso se tenía una oración. Una oración como quien dice de apertura que constaba en siete partes, siete partes la oración. Después de cada parte de la oración, toda la congregación respondía amén. La segunda parte, toda la congregación respondía amén. O sea, mis hermanos, todos los asistentes estaban concentrados en el estudio de la palabra de Dios, en recibir los mensajes que se darían a través de los escritos sagrados. Después de eso, se leía una porción de la ley, una porción de los escritos sagrados, o sea, de la, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, los libros que fueron escritos por Moisés. Estos escritos eran tan sagrados que se desenrollaban detrás de una cortina, oculto a la vista del público, y después se leía de ellos la porción del día. Cuando se leía esto, entonces seguía otra lectura, seguía la lectura de los profetas. Y cuando se iban a leer a los profetas, esto sí se desenrollaban delante del público y allí se leía. Después de que se leían estas dos partes de los escritos sagrados, venía el tiempo para que el exhortador, el predicador, explicara las escrituras. Así ocurrió el servicio en la sinagoga de Capernaú. Cuando terminaban, normalmente se terminaba con una oración o una bendición sacerdotal si había un sacerdote entre los presentes. Solo en algunas sinagogas se cantaban salmos durante el servicio, solo en algunas. Así que ese era más o menos el esquema que se seguía. Pero vamos a volver al relato, mis hermanos al relato inspirado para meditar en las acciones que Jesús hizo aquel sábado allí en Capernaum. ¿Cuáles fueron esas acciones? En primer lugar, la Biblia dice, Marcos 1, 21, que cuando entraron a Capernaum, en el día sábado, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Jesucristo, mis hermanos, lo primero que hizo en aquella ocasión fue impactar las mentes de los asistentes con el estudio de la palabra de Dios. Es que no hay otro libro que sea de más bendición para el ser humano que dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. No hay un libro que pueda ser más de más ayuda para el ser humano que los escritos que Dios ha dejado escritos para nuestra enseñanza, valga la redundancia lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Y aquella ocasión, mis hermanos, en la, en la sinagoga de Capernaum, Jesucristo impactó esas mentes con las enseñanzas de la palabra. Pero, ¿por qué fueron impactados? Algunos podrían pensar, pues es que estaban impresionados porque Jesús, un carpintero, está enseñando de esta manera. Estos estaban impactados. Algunos pensarían: es que no lo hacía un, un escriba, sino era un carpintero. ¿De dónde había obtenido él tanta sabiduría para enseñar cómo lo hace? Por cierto, Marcos es el único evangelio donde dice que Jesús era carpintero. Los otros evangelios dicen que Jesús era era hijo de José el carpintero de Nazaret. Pero Marcos es el único que lo llama carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. Pero no era eso tanto, hermano, lo que había impactado el, el, la mente de los asistentes, que era un carpintero el que estaba hablando. No, 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 no era esto. Lo que en verdad había cautivado la mente de los que estaban ahí era el estilo, era el contenido de la enseñanza del Señor Jesús. Eso sí que había llegado a sus mentes, la forma en que él lo hacía y el contenido de lo que él exponía. Es que mis hermanos, en esos días, los, los escribas, cuando enseñaban y estaban allí después de la lectura de los escritos sagrados, Divagaban tanto en sus enseñanzas, se iban tanto en temas superfluos como por ejemplo que la menta y el comino había que diezmarlos. Y cosas muy insignificantes en verdad, pero se divagaban en esos asuntos. Pero cuando Jesucristo enseñaba, mis hermanos, Jesucristo abordaba los asuntos de la vida. Los asuntos de la muerte y de los asuntos de la eternidad lo hacía con tal solemnidad, mis hermanos, que los que los escuchaban quedaban impactados, porque Jesucristo lo que buscaba al enseñar era el arrepentimiento de las personas, la conversión de ellos, porque algún día tendrían que dar cuenta ante el Dios del universo algún día tendrían que ser juzgados por Dios. Así que eso era en verdad lo que, lo que impactaba la mente de los que escuchaban a Jesús, hermanos, la manera en que Él enseñaba y el contenido de lo que Él exponía, ¿verdad? Pero, mis hermanos, la segunda acción que dice aquí la historia que Jesucristo realizó, esto lo podemos entender en el contexto al, al ver también otras... Partes donde Jesús enseñaba. Es que ese sábado ahí en Capernaúm, hermanos, mientras Jesús estaba enseñando, aparte de impactar sus mentes, tocó sus corazones. Tocaba sus corazones. Es que estaban escuchando la palabra de Dios expuesta con poder. Y mientras Jesús abría los escritos sagrados a su entendimiento y les explicaba lo que Dios decía, esos corazones, hermanos, se llenaban de admiración, quedaban iluminados y más aún ardían dentro de ellos cuando la palabra de Dios se exponía. Es que Jesús estaba tocando los corazones, quería llevarlos a una decisión para salvación de ellos. Y por eso, en esa ocasión, mis hermanos, Jesucristo alcanzó esos corazones. Ah, mis hermanos, yo les decía hace un momento que lo que Jesús hizo allá, si es el mismo Jesús de hoy, Él quiere hacer lo mismo con nosotros aquí en la casa de Dios. Él quiere alcanzar nuestras mentes, Él quiere tocar nuestros corazones, Él quiere llevarnos a una decisión para que le demos consideración a la importancia de nuestra salvación, la importancia de nuestra vida espiritual, la importancia de darle a Dios el primer lugar por encima de cualquier otra actividad. Hermanos, es lo mismo que Jesucristo quiere hacer hoy, tocar nuestros corazones. La tercera acción que Jesucristo hizo en aquella oportunidad, mis hermanos, que impactó a los asistentes de la casa, sinagoga de Capernaum. Lo tercero que hizo es que delante de ellos, a la vista de todos, Jesucristo libertó a un hombre de las cadenas de Satanás. Ese día, mientras todos escuchaban, maravillados, impactados por las enseñanzas y por los mensajes de Jesús, Mientras todos estaban en absoluto silencio, escuchando las hermosas enseñanzas de Jesús. Y Elena White dice en el libro Ministerio de Curación, que lo que Jesús estaba, el tema que estaba tratando en ese momento, de manera particular, era su misión de libertar a los esclavos del pecado. Liberarlos de esas cadenas con las que Satanás los había atrapado, el pecado. Cuando de pronto, mientras Jesús enseñaba esto, un grito de terror rompió el silencio de la sala. Un hombre se lanzó hacia adelante y gritando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de, Israel, de Dios. Y con esos gritos, hermanos, todo se volvió confusión y alarma. Pero Jesús sabía que no era ese hombre el que estaba hablando, que era Satanás el que gritaba en los labios de su víctima. Ese pobre hombre que estaba allí en la casa de Dios, atrapado por las cadenas de Satanás. Y cuando como Jesús no mira lo que los hombres ven sino que él ve el corazón Y él veía cuánto estaba sufriendo ya encadenado por Satanás en esa vida lejos de Dios en la que él vivía Así que dijo Jesucristo cállate y sal de él porque sabía quién era el que hablaba Y ante la orden de Jesús mis hermanos ante el poder de Jesucristo allí en la casa de Dios ante la autoridad del con la autoridad del cielo el espíritu demoníaco abandonó después de haber sacudido con violencia a ese hombre y salió de él. Así lo dice el versículo 26. El espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Aquel pobre hombre dice el deseado de todas las gentes, fíjense qué detalle tan interesante, hermano. Porque Él estaba ahí en la casa de Dios como tal vez estamos nosotros aquí también hoy. Y sin darnos cuenta, las mismas cadenas que lo tenían atrapados a aquel hombre, nos tienen atrapados a más de uno de nosotros. Pero alabado sea el cielo, hermanos, porque este mensaje que quedó escrito para nuestra enseñanza, dice que el mismo poder de Jesús que libertó a aquel hombre de aquellas cadenas, me puede libertar hoy a mí de cualquier pecado que me tenga alejado de Dios. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué dice Elena Huay? ¿Por qué estaba este hombre así, ahí en la casa de Dios? Fíjense lo que dice: deseo a todas las gentes. Dice: Él, ese hombre, había sido fascinado por los placeres del pecado había querido hacer de su vida una gran diversión. Él no pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Él había creído que podía dedicar un tiempo a locuras inocentes. Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Así que ahí estaba, hermanos, este joven, este hombre, en la casa de Dios, pero se había dejado llevar por locuras inocentes al principio pero fue descendiendo cada vez más y más hasta que había quedado atrapado en las cadenas de Satanás. Esa triste condición espiritual de aquel hombre, hermanos, es como una advertencia para nosotros, una advertencia que nos llega desde la sinagoga de Capernaum. Una advertencia que nos dice a nosotros los adoradores de la casa de Dios de hoy, nos dice, cuidado, cuidado, porque eso mismo puede suceder a todo aquel que se entrega al mal. Al principio tal vez el placer del mal le va a parecer fascinante, pero al igual que aquel hombre terminará atrapado en las cadenas de satanás esta es una solemne advertencia podemos estar en un lugar sagrado pero nuestra mente nuestro gusto nuestra vida puede estar apartada de Qué tremenda advertencia, hermanos, que resuena a través de los siglos desde las paredes de la sinagoga de Capernaú. Cuidado. Pero alabado sea el cielo, hermanos, porque la historia presenta al Salvador, presenta al que vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdidos. Habla de Jesucristo, nuestro libertador, mis hermanos. Por eso, cuando Jesucristo vio en lo profundo del corazón de aquel hombre el deseo de ser liberado de esas terribles cadenas, con autoridad y con poder hizo frente al diablo, quien ejercía todo su poder para tenerlo, mantenerlo bajo su control, bajo su dominio. Y Jesucristo hizo el milagro que impactó a todos de liberar a ese hombre de esas terribles cadenas. Hoy, mis hermanos, el mismo poderoso Jesús, cada sábado se presenta en la casa de Dios cuando se abren las escrituras, porque el personaje central de la Biblia es Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando en la predicación se presenta a Jesús como el Salvador del mundo, mis hermanos, esto es como un ataque a la prisión donde Satanás tiene atrapados a sus víctimas. Cada vez que se abren las Escrituras y se presenta a Jesús, estamos hablando de aquel que tiene poder para romper las cadenas. Que nos tienen atados al pecado. Bendito sea el cielo, hermanos, porque cuando estamos aquí, Jesucristo puede hacer ese mismo milagro. Fíjense que dice un autor, un autor luterano, Bingren, él dice que es la predicación la que provee los pies, dice él. Sobre los cuales Cristo camina para acercarse a nosotros y alcanzarnos. Es cuando escuchamos los mensajes de Dios y abrimos nuestro corazón. Es cuando escuchamos esto. Él, mis hermanos, quiero decirles, cuando oímos la palabra de Dios. Cuando vemos a Jesús en la escritura, es la manera en que Él se acerca para tocar nuestro corazón, para llamar. Y si nosotros abrimos, la promesa es, entraré y estaré con Él. Ojalá, hermanos, que nosotros abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Finalmente, la última acción que presenta aquí el Evangelio de Marcos, vean aquí Marcos 1, hermano, lo último que impactó a los asistentes a aquella ocasión es que, dice el versículo 28, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es que el milagro que Jesús hizo, lo que Él enseñó, lo, la manera en que Él predicó y el milagro, hermanos, transformó las vidas de todos los asistentes en misioneros. Esa acción la hizo Jesús ahí en la casa de Dios. Transformó la vida de todos en misioneros. Es que ese día habían tenido un encuentro con Jesús. Ese día habían escuchado sus preciosas enseñanzas. Ese día habían escuchado su predicación que llegó a sus corazones. Ese día vieron el poder de Cristo a liberar a un hombre de las cadenas de Satanás. Ahora, hermanos, tenían una preciosa, una maravillosa historia que contar. Cuando salieron de ahí, todos iban con un mensaje ardiendo en su corazón. Querían hablar de Jesús, el que podía salvar al ser humano. Y hermanos, dice la Escritura. Que fue tal el impacto en toda la comarca alrededor que fíjense lo que dice los versículos 32 cuando llegó la noche de ese sábado todos cuando el sol se puso dice le trajeron todos los que tenían enfermedades la casa de Pedro se convirtió en un centro de sanidad en una en una brigada médica y los endemoniados dice los llevaron también toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Ah, mis hermanos, cuando la gente escuchaba lo que Jesús había hecho, sin duda decían: Para mí también hay esperanza. Quiero ver a Jesús, quiero encontrarme con Jesús. Hermanos, lo que hicieron aquellos asistentes allí en la sinagoga de Capernaum cuando terminó el servicio. Es una lección objetiva para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando salimos de la casa de Dios? Después de haber escuchado su palabra, ¿cuál es entonces nuestra misión? Hablar a otros del Jesús que nosotros tanto amamos. Él espera convertirnos a todos en misioneros. Por eso, hermanos, habiendo considerado esta emocionante historia, que presenta el Evangelio. Al haber meditado en esas acciones que impactaron la vida de todos los que estaban presentes. Es mi oración, mis hermanos, que recordemos, recordemos que aquel Jesús que registra la historia es el mismo Jesús de hoy. Por eso, cada vez que venimos a la casa de Dios, Debemos recordar que Él quiere impresionar mis mentes, mi mente, quiere tocar mi corazón. Jesús quiere liberarme de las cadenas en que me pueda tener atrapado el enemigo. Jesús quiere transformar mi vida en un misionero. Por eso pregunto en esta hora, hermanos, ¿quiénes quisiéramos decirle al Señor en esta hora? Señor. Te ruego que cada vez que venga a la casa de Dios, impresiones mi mente, toques mi corazón, me liberes de las cadenas del mal y me conviertas en un misionero para proclamar que Jesús pronto, muy pronto, vendrá. ¿Quiénes quisieran decirle esto al Señor, hermanos? Quisieran ponerse en pie. Amen.